instante vamos a hablar con Carolina Bello. Ella es abogada, es una militante y es alguien que en Twitter leemos mucho, la verdad, porque tiene pensamientos muy interesantes. Carolina, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos Nahuel y Tomás. Buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, gracias por invitarme a poder transmitir a través de la radio, bueno, lo que pienso. No, importante. Por favor, gracias a vos. En principio, algo que leí en tu Twitter en su momento y me llamó la atención, que hablaste de que lo de la casta, el tema de la casta de tan conocido de Milei, dijiste que fue un invento de un tuitero. Y que fue bueno, y el eslogan que lo trajo hasta acá, pero que fue medio un invento de un tuitero que salió medio de casualidad, dijiste. Yo no tengo idea, por eso, del liberalismo, de dónde viene todo eso, qué fue eso, cómo fue eso, ¿recordás? Sí, por supuesto. A ver, fue un invento, en realidad, en ese momento, Ramiro Marra, que estaba acercándose a La Libertad Avanza, todavía no tenía ningún cargo ni ningún rol específico, y sé que él se lo propuso a Milei, en ese momento era 2020, y ellos se encontraban a través de Zoom, porque Milei no hacía reuniones presenciales en ese momento, Milei se cuidaba bastante del COVID, y bueno, Ramiro es mi ex pareja, vieron esas cosas de la vida, y bueno, fue un invento de él y sucedió así, o sea, se lo comentó en un Zoom y lo usaron de ahí adelante y pegó, un tema que pegó, y yo me acuerdo que Ramiro ya en 2019 me decía que había que ir con el tema de la casta, que había que sentía que la gente y los jóvenes estaban muy enojados con la política y que era un tema que él lo iba a proponer, entonces ya lo venía pensando. Y fue así, así sucedió. Fue un invento de Marra directamente. Fue un invento de Marra lo de la casta. Fue un invento de Marra. Ah, sí. Mirá vos. Sí. Sí. Y sí, él también hizo el tema de la dolarización. Hay una nota de Ramiro que escribe sobre la dolarización en 2018. Una nota de Infobae, no me acuerdo qué medio, pero que es público y que él escribe sobre la dolarización, y también es algo que él se lo presenta a Milei. Ah, le debemos después, todas estas ideas. Le debemos estas ideas, por decirlo. y ahora, bueno, inventó dos ideas, fuerzas importantísimas de La Libertad Avanza, entonces, y ahora está de alguna manera censurado, ¿no? Alguien que inventó esto. Sí, no sé si está censurado, por supuesto que yo le consulté, porque tenemos confianza, pero, a ver, obviamente él a mí, bueno, hago política igual que él, me dijo que no. Lo que sí te puedo decir que son dos argumento, a ver, son dos cosas que para mí funcionan muy bien para marketing, funcionan muy bien para generar impacto en la gente, pero son dos propuestas que no van a ningún lado, que no se pueden realizar, como se trató todo el tiempo de desmitificar en lo que es Twitter, en distintos dirigentes, hablando de que es imposible dolarizar. La verdad que si aún así querés continuar con la idea de dolarizar, tenés que hacer una hiperinflación de por lo menos 2 años, tenés que licuar muchísimo los salarios, y eso implica muchísima gente bajo la línea de pobreza. Hoy estamos no en 50 como nos dicen, estamos en casi 40, que es un montón, no voy a decir que no, pero una dolarización nos puede llevar a una pobreza del 90%, digo, es tenés que generar una inflación de muy importante como para que se pueda dolarizar. Aún así tenés que pedir préstamos de divisas estadounidenses,
algo que hoy La Libertad Avanza no consiguió. No sé si estás enterado del inconveniente que tuvieron con la persona, un asesor económico de Milei, que era quien supuestamente el encargado de armar esos acuerdos de créditos de moneda extranjera, de moneda estadounidense, y hoy está implicado en un hecho de violencia de género. La verdad que si escucharon los testimonios de la víctima, es muy triste, hay mucha misoginia y bueno, nada, eso. Y respecto a lo de la casta, sí, respecto a la casta, decir que, a ver, la mayoría de los políticos que hoy están trabajando con Milei pertenecen a la casta. Pertenecen y están hace mil años trabajando en política. Lo que vemos es que por ahí hay algunos, además de tener ese equipo que es la casta, que son los que por ahí, los que están, no se los conoce, están más adentro, pero pertenecen a la casta y están hace muchísimos años en la casta. Lo que hizo Milei, que a mí me preocupa más, es que no siempre la casta o la política, la gente de la política también trae experiencia, años de gestión, conocer el Estado es muy importante. Entonces, desmerecer a la gente que hace muchísimo tiempo trabaja en política, a mí me parece un error, y me parece muy peligroso también que nos pongan que Milei haya llenado la banca de diputados de tuiteros, de chicos que no tienen ningún tipo de experiencia y lo único que hicieron en su vida fue pegarla en Twitter, pegarla con dos tweets tendenciosos. Eso me parece peligroso. Y que hoy nos presentan proyectos, o ya están diciendo que van a presentar proyectos, como la renuncia de la paternidad, la renuncia de la paternidad que puede tener llegar a tener un hombre. Entonces, eso me preocupa, no la casta. No, está ahí, sí, mucho más la casta que se le está sumando de Juntos por el Cambio, ¿no? Ni hablar. Se le sumó una casta impresionante ahí. Dijiste también en Twitter que el plan de Milei es dolarizar y fugarse del país. Hablando un poco por el tema de la patria, ¿no? También, obviamente, que Milei lo tiene bastante flojo, ¿no? Yo creo que una persona que no tiene familia, que no tiene vínculos fuertes acá, es muy fácil irse del país. Entonces, lo han hecho otros dirigentes en el pasado nuestro, en el cual no funcionó lo que vinieron a proponer, y se fueron a vivir a otro país, después volvieron, pero se fueron a vivir en otro país. Entonces, cuando vos no tenés lazos fuertes acá, no te importa en donde sea que vivas, tampoco sos patriota, no te interesa irte a otro país, no tenés ningún problema en dejar el quilombo acá e irte. Ya está, eso sí, probás. Si no funcionó, te hiciste las maletas y te fuiste. Eso sí es simple. Entonces, una persona como Milei se puede tranquilamente jugar y no le va a importar. También una persona que tiene familia, que tiene sus hijos, tienen sus novios acá o novias acá, que tiene amigos, sí le interesa que sus hijos puedan seguir viviendo en la Argentina. Esa es la realidad. Que sus hijos puedan seguir criándose acá, que sus hijos puedan seguir estando con sus amigos, poder seguir teniendo vínculos con sus amigos. Yo creo que cuando nada te ata, y la familia es muy importante, no quiero ser conservadora con este pensamiento, pero cuando uno le debe a las generaciones futuras un porvenir bueno, un porvenir, y te interesa, vos querés que tu hijo se críe en tu país, en el mejor país que pueda ser. Entonces, creo que eso es importante, es muy importante tenerlo en cuenta, por lo menos para mí, a la hora de elegir un candidato. Carolina, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo lo ves vos del lado de los votantes también de Milei? Si son conscientes de lo que representa Milei, de lo que puede generar, también de los que tiene alrededor, ¿no? Porque que muchos son casta, pero muchos son, como vos decías, digamos, tuiteros o influencers o cosas
que por ahí no tienen ideas muy claras, y hasta los que tienen ideas claras, cuando salen a hablar y que están, digamos, también aprobados, por decirlo de alguna forma, para salir, dicen barbaridades, ¿no? Como Mondino esta semana, pero podemos hacer múltiples ejemplos de eso. ¿Vos pensás que son conscientes de ese pensamiento, de esa línea que ellos proponen, o solamente es el voto bronca, digamos? Debe haber de todo. Creo que hay gente muy fanática de Milei que es súper consciente y no le importa nada, quiere destruir absolutamente todo. Hay otros que no son tan conscientes, que es el voto enojo, es el voto no me importa, quiero algo distinto. No creo que sea todo igual. Sí tenés un fanatismo, que es el que más preocupa, porque es el que hoy tiene, el fanático es el que tiene hoy voz, el que sale o está ocupando una banca, o el que va seguramente a ocupar, si sea, espero que no, a ser presidente, va a ocupar un rol preponderante en la gestión. Pero debe haber de todo. Yo creo que también hay gente que es el que más me preocupa, que es el voto más dudoso, que nosotros quizás tenemos la oportunidad de todavía captarlo, que es el voto de la gente que dice me interesan algunas cosas de Milei, otras cosas no estoy de acuerdo, pero creo que en las cosas que no estoy de acuerdo Milei no las va a hacer. Por ejemplo, Milei, hay una creencia, ayer estaba viendo el porcentaje de la gente que cree que Milei va a dolarizar es solamente el 38%. El resto, más del 60% de la población, cree que Milei, si llegara a ser presidente, no va a dolarizar. Entonces, eso me preocupa. El que dice, ¿sabes qué? Milei tiene estas propuestas, pero creo que no va a cerrar el Banco Central, creo que no va a dolarizar, creo que no va a ir por la venta de órganos, creo que no va a ir por los vouchers en la educación. Eso es lo que me preocupa. La gente que dice, lo voto porque creo que no va a hacer todo esto que dice. ¿Vos pensás que es, digamos, es probable que lo haga, que avance con esas ideas que a uno le parecen disparatadas, que son, o muchas que están reñidas con la democracia? ¿Vos pensás, teniendo algún punto de conocimiento de entorno, que puede llegar a hacer eso, que puede estar también en riesgo la democracia hasta eso? Yo creo que no lo va a hacer porque los argentinos no se lo vamos a permitir, pero sí sé que es un plan de gobierno. Y ese es el problema, o sea, ese es su plan de gobierno, y lo que me preocupa es que los argentinos no se lo vamos a permitir, pero vamos a tener que dar la pelea en la calle para que eso no suceda, y no quiero que otra vez estemos peleando en la calle. La verdad es que somos un país absolutamente resiliente, ciudadanos resilientes, la vamos a pelear, y no creo que es esa. Los argentinos no quieren que su país deje su moneda, no quieren un país dolarizado. Pueden llegar a elegir a veces, vemos que el dólar subió, que lo elegimos como modo de ahorro, de inversión al dólar, pero no quieren un país dolarizado dependiente de otro país soberano, no lo quieren. Entonces, hay una creencia de que no lo va a poder hacer porque tiene que cambiar la Constitución, y eso no es fácil. Entonces, pero mientras esté en su plan de gobierno, mientras él lo intente, a mí me parece igual de peligroso, porque yo sé cómo es eso. Lo va a intentar y vamos a salir a pelear, vamos a salir a la calle, vamos a salir a defender nuestros derechos. Y eso yo no quiero para la Argentina, no quiero tampoco que haya represión, no quiero que haya ese tipo de situación, no quiero, quiero un país pacífico, un país donde podamos, todas las fuerzas políticas coincidir en algún tipo de medida económica importante para el país, y que ese sea nuestro horizonte. Eso es lo que quiero, y eso es lo que propone Massa. Ahí, ¿me escuchás, Carolina? Sí, perfecto.
Ah, perdón. Lo último, preguntarte, y agradeciéndote la nota, por lo que la relación que tuviste recién, que no importa, pero vos llegaste a conocerlo personalmente a Milei, por el tema de que sabés que tanto se está hablando de sus cambios, los cambios de humor que tiene, la personalidad rara. ¿A vos te da miedo ese tema o es un tema que te parece que no hay que meterse? A ver, no lo llegué a conocer, pero me consta por dichos de otros, porque además están, no sé si hay un libro que habla, que se llama El Loco, y la verdad que todo lo que dice es verdad. O sea, es verdad porque se comentaba dentro del círculo de confianza de Milei, es algo que se comenta, es algo que no es inventado, no lo inventaron, es verdad. O sea, claramente sí me preocupa, porque una persona que no está en sus cabales, que tiene problemas de psicológicos, psiquiátricos, estando al frente de un país, ser presidente no es fácil, lidias todos los días con problemas. Y entonces yo creo que una persona así no está preparada para lidiar todos los días con problemas, porque acá no es ver una métrica de Twitter, porque Milei cuando habla dice, viste esto que publiqué, tuvo 200.000 likes, eso no es gobernar, digo, eso no es saber cómo está la medición en la calle, a ver, la política es otra cosa, el día a día de la gestión es otra cosa, hay mil problemas. Entonces, creo que él no toma dimensión, y hay un video de él cuando agarra el bastón del presidente, sí, el bastón es, ¿no?, que agarra, sí, y que sí. Él medio empieza como a temblar y lo mira, es porque a veces siento que no es consciente de esto que va a asumir. Por eso también se decía en por lo bajo va a dar de baja la candidatura, se va a bajar, es porque incluso su círculo cercano piensa que no está del todo preparado, es que ellos no estaban preparados para esto. Ellos claro. Estaban preparados para hacer oposición, no para hacer gobierno. Entonces claro, hoy están tirando por todos lados, claro, pero no estaban preparados para esto. Están tirando manotazos abogados por todos lados, porque no era lo que, o sea, pensó, es una fuerza nueva, les pareció, les cayó de sorpresa esto. Esa es la realidad. Claro. Carolina, te agradecemos mucho, realmente. Estos minutos fue muy interesante hablar con vos. No, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Te mandamos un abrazo grande. Carolina Bello, bueno, ahí nos contó una abogada militante muy interesante, la pueden seguir en Twitter.